Hola amigos, el día de hoy vamos a tratar el tema errores y desperdicios en el manejo de campanas y de sistema de gas en la crianza de pollo de carne, considerando la importancia de brindar temperatura de confort a los pollos bebé para que estos puedan expresar todo su potencial genético. Y asimismo, controlar los sobrecostos por errores y desperdicios de este insumo que es tan valioso en el costo de la producción de pollo de carne. Vamos a proceder a hacer una relación de errores y desperdicios que se pueden incorporar en un checklist de acuerdo a los requerimientos que ustedes puedan plantear en sus granjas. Partamos desde los almacenes, que es importante que estén acondicionados para que las campanas no estén a la intemperie y no estén en condiciones adversas para que se puedan deteriorar muy rápidamente. Almacenar individualmente las campanas de gas es importante en cajas para evitar estar amontonándolas y que luego se deteriore. Durante el periodo de limpieza, lavado y desinfección de la granja, se le debe dar un mantenimiento preventivo a las campanas de gas, a los tanques, a las tuberías de gas, a las conexiones, a los reguladores y a las abrazaderas. Los detalles son importantísimos en este punto. Hay que reparar las campanas de gas deterioradas con cerámicas y repuestos originales. Eso es importante tenerlo en cuenta. El reemplazo de las cerámicas rajadas, rotas o en malas condiciones. ¿Por qué? Porque si no se pueden producir fugas y que vamos a tener como consecuencia campanas inflamadas que en muchos de los casos a veces pasan desapercibidas. El retiro de las campanas de gas que no funcionan correctamente por estar obsoletas. Materiales obsoletos no es bueno tenerlo en cuenta porque inciden altamente en el sobrecosto. Antes de las recepciones, las campanas deben haber sido probadas previamente. Esto es sumamente importante. Luego, tenemos que revisar la cantidad correcta de campanas de gas que tenemos que usar por cada galpón en función a la cantidad de pollo bebé. Tenemos que revisar la altura correcta de las campanas del piso y del techo. Son dos puntos de referencia importantes. Tenemos que instalar correctamente las campanas aplicando el ángulo de 15 grados, recomendable generalmente. Usar abrazaderas de buena calidad en lugar de usar alambres para poder hacer el entortolado o la unión de la manguera con los niples. El uso de niples adecuado para las extensiones de manguera de gas es importante tenerlo en cuenta. Es importante también tener en cuenta que realizar las capacitaciones de los galponeros y guardianes para el manejo correcto de todo el sistema de gas y evitar en todo momento los desperdicios y los errores que luego de dados generan consecuencias bastante negativas en la calidad del pollo. Antes de la recepción de las campanas de gas deben estar prendidas con la finalidad de brindar las temperaturas ambientales correctas para la llegada del pollo bebé. Disponer de encendedores eléctricos, evitando el uso de fósforos o antorchas para prender las campanas, porque esto implica un grave riesgo. Ahora, es importante también tener en cuenta el comportamiento de los bebés, porque cuando los bebés están boqueando y alejados en los alrededores de la campana, esto indica que hay temperaturas muy altas, a la simple observación. Cuando los pollos bebés están concentrados debajo de las campanas de gas, esto nos indica temperaturas muy bajas, unidas al comportamiento de un piar bastante alto, y esto afecta indudablemente a los pollos bebé. Cuando los pollos bebé están distribuidos uniformemente debajo de las campanas de gas, comiendo y bebiendo, es un indicador de que la temperatura es de confort. Y eso es lo que debemos buscar. Indudablemente esto va amarrado con el registro de las temperaturas y humedades que se dan dentro del galpón periódicamente. Asimismo, el control y registro de las temperaturas y humedades debe darse durante el día y durante la noche. Es importante que las 24 horas tengamos un proceso de control y supervisión. Es importante revisar el abastecimiento de gas para garantizar la presión adecuada hacia las campanas de gas, con la finalidad de que no se vean afectadas. Realizar el desconchado de periódico de los tanques de gas. Es sumamente necesario. Disponer de un número de extinguidores necesarios por cada galpón en caso de un posible incendio. Y ante un inicio de un incendio, primero lo que se debe hacer es cerrar
la llave principal con la finalidad de evitar el abastecimiento de gas y que el posible incendio se extienda. Disponer de un mínimo de repuestos al inicio de campaña es lo más recomendable y en cada proceso realizar 3 verificaciones diarias cada 24 horas de errores y desperdicios. Asimismo, es importante disponer de formatos de registro de temperatura y continuamente animar a nuestro personal a evitar los errores y los desperdicios, animarlos constantemente, pero fundamentalmente a que logren el confort de los pollos bebé, porque eso va a depender fundamentalmente que los pollos puedan expresar todo el potencial genético para el cual ellos han sido desarrollados. Señores, es importante la actitud, el deseo realmente de que se trabaje en equipo, de manera armoniosa, de manera bastante animada, para que se puedan lograr los objetivos que se han planteado durante la primera semana de crianza. Señores, ustedes cambian, cambia el mundo, cambia vuestro mundo, señores. Ustedes pueden.